Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Están preparados? Vamos a esperar a Karina, que se va a unir ahora desde Sevilla, España. Nos va a mostrar algunas partes lindas de esta lindísima ciudad. A ver, Karina, estamos. Hola, Andrea, veo que hay gente que ya se está uniendo. ¿Qué tal? Hola, Gloria. Vamos a esperar a Karina, que ya hablé recién con ella. Uy, Cristina Coroleu, qué bueno. Espero que te guste lo que nos va a mostrar Karina. Vamos a disfrutar un poquito de España. Ahí está. Vamos a darle ya mismo. Sí, transmitir con historias. Les cuento que Karina está en Sevilla, una de las ciudades más lindas de España. Con mucha. ¡Oh! ¿Cómo Hola, estás, Jorge. Karina? Uy, no escucho Yo te escucho perfecto, ¿eh? Yo te escucho muy bien, muy bien. Ya tenemos unos cuantos seguidores bien. que. No escucho. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. No. Ay, bueno, entonces, contanos, te voy a mandar un mensaje. A ver, mira. A ver, espera. Contanos dónde estás, ¿eh? Contanos dónde estás. A ver, habla. Ahí, ¿me escuchás ahí? Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, estamos muy lejos, Bueno, es porque estamos muy lejos. yo veo todo como muy. No lo veo a Jorge, no escucho. A ver, Jorge, si puedes, si hablas, a ver Bueno, si. sí, le estábamos Queríamos ver si contando. con los datos me. No, yo no. Bueno, entonces te Bueno, yo mandé les un. muestro, voy a girar esto Sí. y les muestro y Jorge, vos andá contando. Bueno, qué bueno. Les cuento a todos que Karina está en el Parque de María Luisa en la ciudad de Sevilla. Es un parque lindísimo. Ahí estamos viendo el lago, justamente el lago y con la isla de aves. Y Karina Ahí está, ahí estamos. te escuché. Ah, qué Hola. bueno. Es la Ahí está, ahí señal. está, ahí está. Bueno, qué bueno, qué Sí, bueno. no tengo muy buena señal acá, pero bueno. Hola a todos, ahora sí, y ahora los dejo con Jorge que explique en dónde estamos, porque yo vine guiada por él y eso es muy loco. Te das cuenta qué loco que yo no conozco el Parque de María Luisa de caminarlo, pero sí lo conozco de haberlo estudiado. Entonces te puedo contar más o menos las cosas que me vas a mostrar y es muy lindo poder compartirlo así en vivo con vos, ¿no? Estamos viendo ahí el pabellón de Alfonso XIII, que es un pequeño kiosco que hay en el parque, que pertenecía al parque original de ese lugar, que antes de ser parque público era el parque del Palacio San Telmo, ¿no? Que era de los Borbones, bueno, de la familia real de España, y que cuando fue rediseñado como parque público, dejaron los elementos anteriores, entre ellos ese pabellón, el lago. Camina un poco, Karina, así vamos mostrando la atmósfera de ese parque, mientras contamos un poco la historia, ¿no? Sí, el lago es hermoso. Recién yo estuve en un estanque, se llamaba el estanque de lotos, Sí. y estaba lleno de plantas acuáticas y de cisnes, y saqué unas fotos de unos cisnes que estaban en su nido también. Increíble. Qué lindo, Bueno, qué y lindo. acá, si no hubiese sido por Jorge, yo no llegaba a esta parte, porque la verdad es que el parque es muy grande. Y tiene muchos recovecos, entonces hay que saber. Y Jorge me fue guiando y entonces llegué a este lugar que es el lago. Y frente al lago hay una rosaleda. No sé si querés que vayamos hacia allá. Sí, vamos ¿O caminando y querés vamos. Vamos caminando y vamos contando mientras vemos las cosas un poquito a la historia, ¿no? De este parque que perteneció Dale. a la familia real de España y que en un momento, recordemos que María Luisa, que es el nombre que lleva el parque este, era María Luisa de Borbón, una infanta, una de las infantas de España, que estaba casada con uno de la familia de Orleans y que él pretendía el trono de España.
pero finalmente el trono pasó a otro descendiente, y una hija de María Luisa y este Orleans, finalmente María de las Mercedes, terminó siendo reina de España porque se casó con Alfonso XIII. Entonces, bueno, la madre, en un momento, viuda ya, donó estos jardines, que después fueron anexados a otros terrenos más, y se creó, en 1914, se inauguró este parque, ¿no? Y como podemos ver, tiene muchísimas avenidas rectas, ¿no? Y tiene una característica que vamos a ir mostrando. Camina un poco, Karina, así vamos viendo. Tiene una característica que tiene como muchas pequeñas plazas, que ellos le llaman glorietas, ¿no? Que son como lugares de encuentro, son como homenajes, a veces son arcos de triunfo, a veces son fuentes, y senderos muy rectilíneos, que son parte de lo que eran los antiguos jardines del Palacio de San Telmo. Ahí estamos, ¿qué estás mostrando? ¿La glorieta? ¿Estamos llegando a la Rosaleda? Sí, acá estos floripondios y acá hay una Rosaleda. Sonia dice que hay que venir con un plano. Sí, yo no tengo el plano, pero entre el plano y el GPS y todo, a veces no, igualmente es difícil encontrar los lugares. Recordemos que esto, hay muchísima gente, les agradecemos a todos los que se unieron. Ahora Sonia, qué bueno. Recordemos que es un pequeño vivo, ¿no? Muy cortito, lo vamos a hacer por una cuestión de datos. Entonces no vamos a mostrar todo el parque, pero la idea es compartir desde Tribu. Ahí estamos viendo, mira, ahí estamos viendo, esta es la fuente, que es muy linda. En las cuatro esquinas tiene las cuatro estaciones, estamos viendo una de las estatuas, ¿ves? Y en el medio, esa fuente es la fuente de la Concha, la que estás mostrando. Mostrá un poco la fuente. Esto es un diseño puro de Jean-Claude Nicolas Forestier, que fue el paisajista que diseñó este parque en 1911, que se inauguró en 1914. Miren esta fuente que es muy linda, que tiene una concha de piedra, que está bañada por agua, y que después esa agua se derrama en una alberca toda azulcada. Recordemos que Forestier fue uno de los primeros paisajistas que resucitó el jardín andaluz, lo puso de moda. Forestier había sido director de parques de París y fue uno de los grandes paisajistas de principios del siglo. Estuvo en Buenos Aires, actuó mucho acá, y él puso un poco de moda este estilo andaluz a nivel internacional. Por algo nosotros acá en Argentina tenemos los jardines del Palacio Noel, que fueron una influencia de la amistad de Forestier con los Noel, que lo trajeron a Argentina, y tenemos el patio andaluz también, y hay muchos jardines andaluces en Buenos Aires y en todo el mundo que se empezaron a diseminar a causa de las obras de Forestier. Qué linda se ven los rosales, los bancos, hay muchos elementos de cerámica, viste la cerámica como está presente siempre, ¿no? Hoy a la mañana estuve recorriendo el Real Alcázar y ahí, bueno, se ve como una muestra de todos los estilos que fueron, se fueron sucediendo en los jardines a lo largo de la historia, y bueno, y es la cerámica y los azulejos están presentes siempre, ¿no? Impresionante. Recordemos que muchos azulejos de esas que están puestos, colocados en el Parque de María Luisa, vienen de los talleres de Sevilla, ¿no? Que es Montalbán, es uno de ellos, y esos talleres también mandaban cerámicas a todas partes del mundo, entre ellos a Buenos Aires. Y tenemos nosotros acá en Buenos Aires, el Palacio Noel, justamente fuentes y bancos, que son de Montalbán, y también tenemos las estaciones de subte, que fueron diseñadas por Noel, también con cerámicas. Bueno, fijémonos que ahí hay unos escalones, hay senderos con líneas rectas, ¿no? Estos escalones son de ladrillo, los pisos son de arena, y mostrá un poco el follaje, porque es un parque con muchísima arboleda, ¿no? Mostrá para arriba el follaje de los árboles, muchas palmeras, pinos, recordemos que en Sevilla es un clima muy cálido, ¿no? Entonces, que permite el crecimiento de plantas un poco más tropicales que en el resto de Europa. Muy cálido. Muy cálido.
Muy cálido, acá estamos. Ay, miren esto, esto es muy típico, que van pasando los carruajes con turistas y están por todos lados y pasean así en caballo. Qué bueno, también están las bicicletas, con los carritos bicicleta, ¿no?, que se alquilan y que son una característica de ese parque, ¿no? Fijémonos los senderos, sí, bordeados de boj, las colecciones de plantas, siempre al interior. Hay un gran espíritu del jardín andaluz que se ha respetado mucho, ¿no?, pese a que es un jardín público. Mirá, por ejemplo, mostrarnos esta glorieta. Ellos llaman glorieta a estos monumentos, ¿no? Fíjate que es un monumento que tiene simplemente dos bancos y un jarrón de lo que ellos llaman cerámica vitrificada. Podés acercarte un poquito si mostramos. Esta es la cerámica vitrificada de estos talleres sevillanos. Este parque ha sido restaurado en 2010 completamente, todos los elementos de arte. Qué lindos colores. Y tiene su contraparte acá, es como que siempre está, se respeta la simetría y entonces siempre hay de un lado y del otro lo mismo, ¿no? Exacto, ahí está. Bueno, son hermosos. Vamos a contarles que en este lugar se hizo la exposición Iberoamericana en 1929 y que a raíz de ahí se construyó lo que es la Plaza de España, que es justamente el video que vos subiste ya en Instagram, mostrando ese edificio tan lindo con un canal en el medio, ¿no?, y tan andaluz. Sí, la Plaza de España realmente es imponente, es igualmente monumental como bella, realmente es un espectáculo, es muy, 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 no sé, te impresiona en los colores, la cerámica, el agua, los puentes, los reflejos, no, toda Sevilla es monumental, te impacta muchísimo. Bueno, fijémonos estos bancos tan lindos que están mostrando ahora, que son blancos con algún toque de azul. El azulejo siempre nos da esa posibilidad de la variación, ¿no? Todo puede ser dibujado, todo puede ser distinto. Puede estar dentro del estilo, digamos, andaluz, pero siempre tiene que haber una variación, que es un poco la exaltación de los sentidos de los jardines, justamente de los jardines islámicos, ¿no? Todo esto viene de los siete siglos de dominación mora en España. Mirá el carruaje. Ahí están los carruajes, ¿eh? Es muy pintoresco. Qué bueno, Karina, qué lindo poder disfrutar. Mirá qué bueno. Ay, sí, no, pero aparte yo estoy teniendo una visita guiada de lujo. Quiero, te voy a llamar todo el tiempo para que vos me vayas acompañando y haciendo la audioguía de los lugares que voy conociendo, porque escucharlo con cómo lo contás vos tiene otro sabor, realmente. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, los jardines andaluces tienen eso, ¿no? La exaltación de los sentidos. Por eso vamos a encontrar perfumes, muchas plantas de perfume. Es posible que encuentres muchos jazmines, si te fijas, ¿no? Exaltación de la vista con los colores de los azulejos, ¿no? Con las texturas, son azulejos que tienen esa vitrificación, que es un proceso natural de la cerámica que a través del calor se vitrifica y queda brillante. Y en contraste con el ladrillo colorado es un elemento muy usado en los jardines, especialmente en las construcciones complementarias como bancos, portones. Hay muchas glorietas que están hechas con ladrillo y que tienen algún toque también de azulejo, ¿no? Que es lo que la caracteriza, es lo que le da el estilo andaluz, ¿no? Ahí se está un poquito, estás perdiendo la señal. Pero ahí volvemos a ver otros azulejos, otros bancos. Cómo el espacio público en 1914 era concebido como un jardín, ¿no? No como ahora que concebimos, tenemos otras ideas del espacio público. En ese momento se entendía, y Forestier lo entendió así, que los espacios públicos tenían que ser jardines, o sea, una naturaleza domesticada. Domesticada con la línea recta,
domesticada con las obras de arte. Este parque es un parque que tiene muchísimas obras de arte. Ahí estamos llegando hacia otro punto que no reconozco muy bien. Se ve al fondo un pabellón. Sí, este... no me acuerdo el nombre, pero me gustó cuando venía para acá, entonces quería volver. Igual antes, miren cómo se abren los senderos, ¿no? Y entonces desde cada ángulo vas girando y vas encontrando distintos senderos que te van llevando a distintas zonas. Y no sé si escuchan el sonido de los pájaros. Sí, creo que hasta tapan mi voz, ¿no? Porque es muy fuerte. Es impresionante estar acá en San Isidro y escuchar los pájaros de Sevilla. Es realmente muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, te estás acercando a otra de las fuentes, podés mostrarla. Son estas fuentes que en este caso, en vez de ser octogonal, tiene forma de estrella. Miren qué linda que es. La combinación de los azulejos. Es muy importante el chorro, Karina. El chorro es muy delicado. No son como en Versalles, que son chorros monumentales, altos, sino que son chorros delicados porque tienen que producir un ruido que es lo que también despierta el sentido del sonido, ¿no? No solamente los pájaros, sino el ruido del agua, ¿no? Y también la frescura que produce el agua a la vista, ¿no? Sí, y eso lo recrean cada persona en su propio patio. Hace unos días estuve en Córdoba visitando los patios cordobeses y todos tienen, así sea muy pequeñito, una pequeña fuente, un estanque, algo para reproducir el sonido del agua. Bueno, acá este monumento. Acá ya estamos en otra glorieta. Exacto. Y te podés perder. Voy a buscar el nombre de esta que estaba por ahí. Sí. Te podés perder. Que lo había leído. En un laberinto de caminos, ¿no? De senderos. Sí, de hecho me perdí recién, por eso no encontraba lo que me decías. Sí. Pero es hermoso perderse acá, o sea, lo lindo de estos lugares también es como venir sin plano. No en modo de, o sea, hacer las dos cosas, ¿no? O sea, primero conocer y poder reconocer cada uno de los lugares y después perderse y dejarse llevar por los sentidos, por los senderos que el mismo parque te propone. Sí, mostrá un poquitito para arriba a ver cómo es el cielo de esos parques. Vemos que hay muchísimos árboles. Hay muchos árboles. Es un parque muy cubierto de vegetación, tiene muchas magnolias, tiene un sendero muy lindo de magnolias y otro sendero muy lindo de plátanos. Ahí vemos un ficus, vemos muchísimas palmeras, fénix, distintas variedades de palmeras. Sí, es justo que son las... Y siempre el estilo de los 8 y 20 de la noche, bueno, de la tarde en realidad. Anochece bastante tarde en esta época del año y hace bastante calor, así que por eso también esta hora es como la más agradable para recorrer estos lugares. Sí, ahí Sonia dice un comentario muy lindo, dice, lo mejor para conocer un lugar es perderse, así que está muy bien eso de ir sin plano, porque es la manera de dejarse sorprender por el lugar, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, voy a llegar a otro estanque que tiene una gloria, que es el estanque que estaba recién. Sí. Y de ahí está, se ve también que está bordeado por unas glorietas, es muy bonito. Ah, está lleno de aves. Tantos pájaros y tanta agua atraen las aves. El lago se llama justamente el lago de las aves y tiene una isla de aves especialmente pensada justamente para que las aves puedan anidar libres de cualquier depredador, ¿no? Pero lo interesante es ver así el concepto de un parque público de 1914. Ahí estamos llegando a las glorietas, a las pérgolas, que son pérgolas de pilares de ladrillo.
a otra de las fuentes. Qué lindo atardecer. Hermoso, hermoso. La verdad que está divino acá. Bueno, y ven que hay, está lleno de aves. Ahí, y lo ahí. Que tiene es que Sevilla está llena de turistas, porque sí. Hoy es el último día de la feria, que se hace todos los años, pero por la pandemia no se pudo hacer, y entonces recién ahora, después de 2 años, se vuelve a hacer esta feria. Hoy es el cierre, hay gente por todas partes, pero parece que no llegaron acá, entonces eso nos da como cierta tranquilidad. Mejor, qué bueno, muy bien. Ahí estamos, ahí abajo de una pérgola. Mostrá para arriba, sí. el techo de la pérgola. Ahí está. Las vigas, la vegetación. Forestier era un gran, digamos, amante de las pérgolas. Él siempre diseñaba con estos paseos de sombra, ¿no? Que garantizaban la sombra en los primeros años del parque, cuando los parques todavía no tenían árboles, ¿no? Y después generan siempre una situación de frescura en verano y de sol en invierno, ¿no? Los árboles se tienen más de 100 años. Sí. Y fijemos, ¿no?, cómo el policía ponía las pérgolas al lado del agua, ¿no?, en ese tanque enorme, ¿no? Esta situación se repite un poco en el lago de Palermo, donde Carrasco puso su pérgola justamente haciendo la costanera del lago. ¿Mm? Son todas tips de diseño clásicos, ¿no? Sí. Bueno, creo que con esto hicimos un lindo recorrido. Ahí está, un lindo recorrido por el Parque María Luisa. Ahora sí, y bueno, les quiero agradecer a Jorge, te quiero agradecer tanto por este recorrido, por tus palabras, por tu visita, y a todos por sumarse. Yo estoy viajando, estoy recorriendo España. Mañana es el último día en Sevilla, después sigo por Barcelona, y después, bueno, voy al norte, a otros países, así que espero que seguir compartiendo muchos jardines por acá. Y bueno, esto, quiero agradecerles a todos por haberse sumado y por toda la compañía que me están haciendo durante este viaje, y los mensajitos y todo lo que me van escribiendo. Genial, Karina, gracias a vos, buen viaje, y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Queda guardado el video acá en la Tribu Verde. Lo guardo en Tribu y te colaboro. Saludos. Dale. Y buen viaje. Saludos, sevillanos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, dejamos el vivo. Adiós. Ahí está. A ver cómo es.